Thank you. And I'm now delighted to give the floor to Candela, who will take over the moderation of the closing session. Candela, the floor is yours. Thank you very much, Georgie. Good afternoon to everyone. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por habernos acompañado durante el transcurso de esta tarde, por acompañarnos ahora en las sesiones dedicadas a la región de América Latina y el Caribe, región desde la cual nos sentimos muy honrados de ser la cuna del programa de Montevideo de Desarrollo y Examen Periódico del Derecho Ambiental, y ya como Andrea ha remarcado en la sesión anterior, programa que fue adoptado hace 40 años el día de hoy. Damos inicio entonces a la sesión final de este simposio de 24 horas para conmemorar los 50 años del Derecho Ambiental Internacional y el 40 aniversario del programa de Montevideo para el Desarrollo del Derecho Ambiental. Para ello, quisiera invitar a la persona que mejor nos puede guiar en el camino que el programa de Montevideo ha recorrido desde su gestación hasta la fecha, el señor Marcelo Causillas, quien además de su rol como asesor jurídico en el Ministerio de Ambiente de Uruguay y profesor de Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y coordinador del Centro de Derecho Ambiental Uruguay, Marcelo, en representación de Uruguay, detenta la presidencia de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, ha copresidido el proceso de negociación del quinto programa de Montevideo vigente y copresidirá la semana próxima, del 6 al 9 de junio, la primera reunión presencial de puntos focales del programa de Montevideo en Nairobi. Muchas gracias, Marcelo, por acompañarnos y cuando quieras, el piso es tuyo. Muchas gracias, Candela. Gracias por la presentación. Es una gran responsabilidad la que has colocado sobre mi pequeña participación esta tarde, comparado con todo lo que ha sido esta jornada espectacular de casi, ya llegando a casi 24 horas de ocuparnos del derecho ambiental y del estado del derecho ambiental. Es un gusto realmente hablar del programa de Montevideo desde la ciudad de Montevideo. Esta fría tarde, casi noche en Montevideo, es una oportunidad para seguir conversando, seguir compartiendo sobre el desarrollo del derecho ambiental en el mundo. Efectivamente, lo dijo Andrea, lo dijeron otros de los participantes de esta jornada, el programa de desarrollo y revisión periódica del derecho ambiental del PNUMA, de las Naciones Unidas, nació efectivamente en la ciudad de Montevideo en el año 1981. Ahí un grupo de altos expertos jurídicos, funcionarios gubernamentales, se reunieron en la ciudad de Montevideo y delinearon la primera versión del programa. Y esa primera versión del 6 de noviembre de 1981 fue aprobada por el entonces Consejo de Administración del PNUMA en Nairobi, un día como hoy, el 31 de mayo de 1982. Y aquellos pioneros, aquellos insignes juristas, funcionarios que veían en el derecho ambiental, delinearon esto. Tengo aquí una versión original del primer programa de Montevideo. No solo está en papel, está impreso en algo que parece mimeógrafo, ni siquiera un sistema muy moderno, pero que comienza diciendo que expresan la convicción de que el derecho ambiental es un instrumento esencial para la adecuada protección del medio ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida. No una expresión de deseo, sino una verdadera declaración de fe. Y aquellos visionarios identificaron, miren, tres temas fundamentales para el primer programa de derecho ambiental, para el primer programa de Montevideo: la contaminación marina proveniente de fuentes terrestres, la protección de la capa de ozono y la eliminación de los desechos tóxicos y peligrosos. Aquellos visionarios
plantearon desde el programa de Montevideo en 1981, el PNUMA aprobó en 1982, hace 40 años, la iniciativa de contar con lo que después fue el convenio de Basilea sobre el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o el convenio de Viena sobre protección de la capa de ozono. Es decir, el programa de Montevideo de alguna manera se transformó en la guía, se transformó en el faro. El programa de Montevideo es un documento. El programa de Montevideo es un instrumento intergubernamental para que el derecho ambiental tenga en el mundo el desarrollo y la profundización necesaria. Una vez dije, y no temo repetirlo, es de esas cosas que uno no puede tener evidencia completa. Sabemos bien en el derecho qué importante es la prueba. Sin embargo, me animo a sostener y me animo a repetir que no conozco otra rama del derecho, otra área del saber jurídico, otro conjunto normativo a nivel internacional que tenga un programa, que tenga un verdadero plan para su desarrollo y revisión periódica. Creo que el derecho ambiental muestra en esto una innovación, un profesionalismo, una capacidad de propuesta y de desarrollo que seguramente no tiene comparación. El programa ese original del año 1981 y 1982 fue seguido por 4 programas más que sin duda permitieron el desarrollo de acuerdos multilaterales de medio ambiente vinculantes, pero también la aparición de instrumentos de soft law muy importantes. Si no, piensen que en el año 1987, solo en un año, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a través del Programa de Montevideo, por el impulso del Programa de Montevideo, desarrolló 3 instrumentos de soft law importantísimos. Las directrices del Cairo sobre desechos peligrosos, que después llevaron al convenio de Basilea. Las directrices de Londres, que luego generaron el convenio de Estocolmo o el convenio de Rotterdam sobre productos químicos. Y principalmente y muy importante, las metas y principios sobre evaluación de impacto ambiental, que de alguna manera iluminaron, dieron cabida a una cantidad de legislaciones en el mundo que a finales de los años 80, en los años 90 y hacia el final del siglo XX desarrollaron las legislaciones de evaluación de impacto ambiental como instrumento de prevención esencial a lo largo y ancho del mundo. Porque el programa de Montevideo, además de los textos internacionales, es sin duda un punto de partida, ha sido un apoyo y cooperación para que los estados desarrollen legislaciones nacionales de manera muy importante. Ahí nuestra región fue de alguna manera pionera, señera, mostró a las demás cómo debían hacerse las cosas, y ahí recuerdo nombres que ya fueron mencionados, pero que no está mal reiterar, como el de Rafael Valenzuela en Chile, o el de Raúl Brañes en México, aunque porque estaba en la oficina regional, que por aquel entonces estaba ubicada en México, a Mateo Magariños de Uruguay, a Guillermo Cano de Argentina, y por supuesto, incluso nombres muy importantes de fuera de nuestra región, como Ramón Martín Mateo o Michelle Prie. Hoy otros nombres grandes nos han acompañado, y nos permiten vislumbrar que las posibilidades de continuación y de desarrollo del programa de Montevideo son muy importantes. El 5º programa, aprobado por la, que en el video nos mostraban, que fue aprobado por la Asamblea Ambiental de las Naciones Unidas en 2019 y que entró en aplicación en el año 2020, y que está este año
consolidándose, surgiendo de manera más evidente después de la terrible pandemia que hemos tenido en este periodo 2020-2021, bueno, este quinto programa muestra diferencias sustantivas con los anteriores. Además de identificar una visión y objetivos, por primera vez el programa de Montevideo cuenta con una estructura, cuenta con una completa red de puntos focales nacionales o coordinadores nacionales en cada uno de los países, ubicados como funcionarios, altos funcionarios jurídicos dentro de cada gobierno. Cuenta también con un comité directivo, una especie de mesa permanente que, en tanto no se reúnen estos puntos focales, da dirección y liderazgo al programa. Y principalmente, este quinto programa postula la necesidad de interactuar con el tercer sector, la necesidad de actuar con las ONGs, con la academia, con el sector privado. Es decir, el programa de Montevideo nos plantea desafíos de lo más alto en el derecho ambiental, y entonces tenemos que pensar en los derechos humanos, tenemos que pensar en los nuevos temas, en temas que el derecho ambiental debe abordar y aún no lo ha hecho, pero también nos plantea el desafío de la practicidad, el desafío de la eficacia, el desafío de contar con herramientas, indicadores, formas de medición para que el derecho ambiental sea verdaderamente efectivo. Por eso me toca continuar esta sesión, esta parte de nuestro análisis, de nuestro abordaje de hoy, refiriéndome o dándole la palabra, dándole el pie a las nuevas generaciones, a las generaciones que tienen la responsabilidad por el presente, igual que todos nosotros, pero que tienen la posibilidad de actuar con el futuro inmediato y con el futuro más lejano, que va a permitir que el ambiente siga siendo la base, el lugar, la casa común para todos nosotros. Y por eso quiero plantear a estos tres jóvenes, tres figuras jóvenes que nos acompañan hoy, la pregunta de cuál es la visión que tienen acerca del rol que puede cumplir el derecho ambiental y las leyes ambientales como herramienta para afrontar los desafíos y revertir la crisis ambiental en la que nos encontramos. La triple crisis, como lo llama Naciones Unidas, especialmente en nuestra región. Y para eso nos acompaña, en primer lugar, Fiorella Mendoza. Fiorella es una joven bachiller de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Fiorella, te invito a que hagas tu reflexión, a que intentes contestar esta pregunta sobre el rol del derecho ambiental y las leyes. Fiorella. Muchas gracias, Marcelo. Y justamente voy a intentar contestar, dado que es una de las preguntas, es una pregunta muy amplia, es una pregunta muy compleja. Voy a intentar resumirla. Creo que uno de los principales roles que creo que debe tener el derecho ambiental y corresponde a sus leyes ambientales como herramienta para afrontar y revertir la crisis ambiental específicamente en nuestra región. Dado que primero quiero resaltar esta idea de cuál deberá ser la nueva visión que deba tener el derecho ambiental de acá en los próximos años. Normalmente relacionamos mucho el derecho ambiental en tanto a la protección del ambiente, pero por la directa y estrecha relación que tienen con nosotros los seres humanos. Creo que habría también que poco a poco se ha ido avanzando y se debe seguir considerando la protección del ambiente como bien del propio bien del medio ambiente. Leyes para el ambiente, por la protección del ambiente. Si bien, obviamente, vamos a tener cierto impacto positivo en nosotros, en nuestra forma de vida, en nuestra calidad de vida, y por lo cual es algo muy, 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 muy importante tener en consideración,
pero hay otros aspectos que deben también resaltar en el ambiente más que solamente el beneficio o esta visión a veces un poco antropocéntrica del derecho ambiental. Y eso me lleva a mi segundo punto, de manera súper resumida, que es justamente su rol y dentro de esto, aplicar herramientas para afrontar y revertir esta crisis debe, desde mi punto de vista, recaer en la cooperación internacional del derecho ambiental, acuerdos como Escazú, en aplicar otros nuevos acuerdos, instrumentos internacionales que permitan. ¿Por qué? Porque el derecho ambiental ya en los próximos años no puede centrarse solamente en el territorio de cada país, de cada estado. El derecho ambiental, justamente el ambiente y las afectaciones y la crisis y todo lo demás no es, está ligado justamente solamente a lo que pasa en tu territorio y nada más. Se ha comprobado que muchas de las afectaciones es un problema en conjunto, entonces los estados deben unirse en este tipo de instrumentos para poder enfrentar esta crisis que venimos viviendo. Porque ya no es algo solamente del futuro, es nuestra realidad actualmente. Y justamente hablando de Escazú, me atrevería a incidir un poco en el tema de los defensores ambientales. ¿Por qué? Y ya para terminar y darle paso también a las siguientes panelistas, es que las herramientas que te debe dar el derecho ambiental es justamente, como mencionaba anteriormente Marcelo, es para poder aplicar adecuadamente y efectivamente los derechos. Las herramientas que da el derecho ambiental en nuestra región en los últimos años nos hemos dado a veces con sorpresas de que no necesariamente llega a darse efectivamente o garantizarse los derechos de cada persona que dan la vida, que en muchos casos, en mi caso de Perú, llegan a dar la vida por la defensa del medio ambiente. Y el derecho ambiental debe entrar y regular con mayor eficacia y con mayor precisión sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fiorella. Realmente colocar la naturaleza en el centro del derecho ambiental y pensar en la cooperación es muy ambicioso cuando viene de un joven como tú. La misma pregunta, ¿cuál es el rol que el derecho ambiental, que la legislación ambiental podría cumplir para solucionar, para abordar, para enfrentar estas crisis? Se la hago a Madeleine Riguard, que pertenece a nuestro Centro de Derecho Ambiental aquí en la Facultad de Derecho en Montevideo, en Uruguay, y que es maestranda en Derecho Uruguay. Madeleine. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, Marcelo. Y bueno, siguiendo en la línea del aporte que hacía Fiorella, yo considero que podemos ver el derecho ambiental y la legislación ambiental desde dos roles diferentes, pero conectados. Uno es desde el punto de vista de los derechos instrumentales, y en este sentido es que la legislación ofrece herramientas para la protección del ambiente y la gestión ambiental, y ejemplo de esas herramientas, como bien decía Fiorella, pueden ser los llamados derechos de acceso, ya que para lograr el desarrollo del derecho ambiental y la protección del ambiente es importante, es más, es fundamental acceder a la información ambiental, asegurar la participación de los distintos sectores y facilitar el acceso a la justicia. En nuestra región, el reciente celebrado Acuerdo de Escazú refiere a estos temas y es un documento de trascendental importancia, además de un gran logro para la región. El otro rol que considero de la legislación y del derecho ambiental está más asociado a los derechos sustantivos. Y como ya se ha mencionado en paneles anteriores durante esta jornada de 24 horas, es el caso de aportar un enfoque diferente considerando al ambiente como un derecho humano fundamental. Y en ese enfoque, esta región también es pionera, ya que las Américas tienen reconocido este derecho desde el año 1988, hace bastante tiempo ya, en el artículo 11 del protocolo de San Salvador, y que se reitera también en el artículo primero del acuerdo de Escazú, así como también se encuentra reconocido en varias constituciones de la región, como es por ejemplo el caso de las constituciones de Argentina o Chile, y entre otras que también ha destacado el profesor Cafferata y Martínez, Wendy Martínez, una panelista en el panel anterior.
Además, es importante destacar la actuación que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en estos últimos años, por ejemplo, en la opinión consultiva del 2017, donde reconoce la existencia de una relación innegable entre la protección del ambiente y la realización del resto de los derechos humanos. Y la reciente opinión, que es la número 27 del 2021, al establecer particularmente que los derechos civiles y políticos y los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales deben ser entendidos integralmente como derechos humanos sin jerarquía entre sí, y exigibles en todos los casos ante las autoridades competentes. Obviamente que lo antedicho no es el rol tradicional que generalmente se le asigna al derecho ambiental, como lo son regular, sancionar y fundamentalmente prevenir. Aunque para lograr la prevención del aumento de las crisis ambientales y lograr la efectividad del derecho ambiental que tú mencionabas, Marcelo, y que también mencionaba Fiorella, y es fundamental la efectividad del derecho ambiental, las herramientas como la información, la participación, el acceso a la justicia y el reconocimiento de un derecho humano al medio ambiente son instrumentos fundamentales para lograr la llamada solidaridad intergeneracional y la protección del ambiente, tan necesarias actualmente. Y para finalizar, me gustaría compartir una frase que escuché recientemente y que dice... A mí me encantó. ¿Y qué dice? Que si queremos ir rápidos, debemos ir solos. Pero si queremos ir lejos, debemos ir juntos. Y el rol del derecho ambiental se basa precisamente en eso, en regular lo eminentemente colectivo, y por ello es que debemos ir juntos. Colaborar, legislar y aplicar efectivamente nuestras herramientas jurídicas, pero juntos, para llegar lejos, en el sentido que decía Fiorella. Así que bueno, esa es mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, Madeleine. ¿Cuántos puntos de coincidencia? Por supuesto que juntos. Por supuesto que tenemos esa chance. Por eso quiero formularle también la misma pregunta a Joshua Prentice. Joshua es integrante del Grupo de Coordinación de Derecho Ambiental, Productos Químicos y Residuos y Políticas del PNUMA. Es de Trinidad Tobago. Joshua, what is your vision on the role of environmental law as a tool? Hello, everyone. To address firstly, I like to say that very and reverse impressive responses from the environmental crisis in our region. I like to touch on this topic. First of all, I like to envision environmental law having a very prominent role in the Latin America and Caribbean region, in not just addressing the triple planetary crisis of biodiversity loss, climate change, and pollution, but also reversing the negative impacts on the various ecosystems that these processes have taken. That being said, environmental law is just one aspect and one tool to address these problems. As that being said, a workman is only as good as the tools. And to address from, we need to have a bunch of tools that can effectively address this problem from different aspects. So firstly, environmental should be partnered with implement proper implementation and enforcement. In the Latin American and Caribbean region, there's a lack of enforcement and implementation of environmental law due to various reasons such as low capacity, low manpower, or low funding. And that's a very large gap to overcome when trying to reverse, not just address, but reverse damaging processes caused by a triple planetary crisis. Also, additionally, stakeholder engagement is lacking in the region. And that's one thing we need to address. A stakeholder engagement, chiefly the public stakeholder engagement, is necessary in addressing the triple planetary crisis when partnered with environment law via toolkits, information being shared out or dispersed, and just basically bringing the public and other relevant stakeholders into the process of environmental law. Just like Fiorella said earlier, environmental laws protect the environment, but they also are there to protect humans. And in the Latin American Caribbean region, we have many primary industries such as mining, forestry, agriculture, fisheries that are very dependent on the on ecosystem being healthy, and environmental laws not just govern the amount of production and methods by which these industries occur, but also to measure the impacts that different stakeholders can have on them.
So that being said, stakeholder engagement, meaningful stakeholder engagement is necessary in being part of environmental law. And I fully believe that once we address the issues in partnership with environmental law, that we can fully, as the Latin American Caribbean region, one region, finally tackle these issues. And that brings me to the end of my two cents in topic. But I would like to say that the Environmental Law Working Group of UNEP, Major Group of Chair and Youth, is we held a few conversations on a mandate leader program, and we will be displacing a youth statement / youth pulse paper for the mandate leader program, more than likely either the day before the program starts, in the in-person meeting starts, or during the program. And I look forward to seeing you all in Nairobi. So thank you. Muchas gracias, Joshua. Realmente el optimismo. Creo que podemos cerrar con una nota verdaderamente optimista. Se puede. Es posible contar con el derecho ambiental, con la legislación ambiental, para mejorar y proteger nuestro medio ambiente. Voy a pasarle la palabra entonces a Andrea Brusco, pero no quiero terminar esta intervención sin agradecerle a Andrea muy especialmente por su rol en la región y por su liderazgo para poder llevar adelante actividades como esta y muchas otras que tal vez sean menos conocidas, pero muy importantes. Agradecerle a Catalina, agradecerle a Candela, a las Marías, que nos han permitido que esta parte de la actividad de hoy sea tan, pero tan eficiente en nuestra región. Andrea, por favor. Muchas gracias, Marcelo. Hoy es un día de agradecimiento, pero de agradecimiento nuestro a ti y a todos y todas los que han contribuido, los maestros, las maestras que han contribuido al desarrollo del derecho ambiental en nuestra región y en todo el mundo. Y también continuamos con un espíritu de optimismo, como bien vos decías, con esta mirada juvenil. En las palabras de Madeleine, hemos podido caminar lejos porque estuvimos juntos, ¿verdad? Y esa es la trayectoria que marca el programa de Montevideo y también es el camino que tenemos por delante. Seguir construyendo juntas y juntos para poder alcanzar metas cada vez más ambiciosas a la altura de las necesidades que tenemos. Estamos terminando esta celebración de 24 horas, como decíamos, un día de celebración, un día de reconocimiento de lo recorrido, un día también para tomar impulso con más fuerza todavía para seguir trabajando en este apasionante y necesario tema como es el fortalecimiento del Estado de Derecho en materia ambiental. Quiero agradecer a mi colega Georgina Lloyd, que está conectada desde Bangkok. Ella encendió la antorcha hace ya más de 24 horas y está aquí con nosotros para este cierre. Vamos a terminar también por nuestra parte agradeciendo a todos los socios de esta iniciativa, en particular al ASEAN Institute of Environmental Law, Ariel, por todo el trabajo que han realizado en la coordinación de toda la parte técnica, en el seguimiento de las sesiones, que nos ha permitido trabajar con prolijidad y con todas las facilidades. A María Candela, a María Catalina y a todos los colegas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que han trabajado a lo largo de estas 24 horas en distintas regiones del mundo. A todos, muchísimas gracias por permitirnos concluir estas jornadas aquí, simbólicamente desde Montevideo, que es la casa de todos, es la casa del derecho ambiental. Vamos a finalizar con un mensaje de Arnold Kleihaber, que es el director adjunto de la División de Leyes del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Nuevamente, muchísimas gracias. Thank you all for this day. Thank you. Ladies and gentlemen, it is a great honor for me to speak to you as we come to... to the end of this 24-hour event to celebrate environmental rule of law and mark the 40th anniversary of the Montevideo Environmental Law Program.
During the past 24 hours, we have traversed the globe, discussed and celebrated the achievements of member states, international organizations, and the global community to address environmental challenges through the law in this time. And there is, of course, only one appropriate place to conclude this celebration, and this is here in Montevideo, Uruguay, the birthplace of the program. While each of the 12 sessions conducted over the past 24 hours was dedicated to a specific topic in environmental law, taken together, your contributions, discussions, and assessments have painted a colorful and powerful picture of the transformative role that environmental law has played over the past four decades. You also reflected on the role that environmental law will and must play going forward in helping the world address the planetary crises we are facing. UNEP is proud to have been the home of the Montevideo Environmental Law Program since it was adopted by the then Governing Council of UNEP in 1982. And we are excited to engage with member states and the legal community to continue to promote and advance the program going forward so that environmental law can indeed deliver for people and the planet. This milestone year also marks the 50th anniversary of the Stockholm Declaration, the 50th anniversary of UNEP itself, as well as the 30th anniversary of the Rio Summit. We have come far, but our work must continue. Already next week, we will have the opportunity to chart the next milestone for the 5th Montevideo Environmental Law Program, when national focal points gather in Nairobi, Kenya, at UNEP's headquarters. I have no doubt that the insights and perspectives you all have shared over the past 24 hours will be very helpful in this aspect. I would like to invite you to remain engaged as this event closes so that environmental law can play its rightful part in a more sustainable path forward for all humanity and the planet. I wish to thank all our partner institutions who have joined this effort, all the speakers, and of course everybody who participated in this event over the past 24 hours. What a journey it has been. But as I have said, the journey for environmental law continues, and on this journey, I wish us all many successes. Ahora sí, gracias, muchas gracias nuevamente y hasta pronto. Gracias.